Y nos vamos con la información con nuestro móvil en vivo y en directo, Marco Messina, novedades desde el depósito judicial. Compañeros, gracias. Sí, acá estamos en el depósito judicial. Joana, hace minutos nada más ha salido Gloria con la familia de Cecilia, lamentablemente quebrada en llantos, y lo escuchábamos, vamos a escucharlo al doctor Arreguín, justamente, que es el doctor que está representando a la querella. A ver, para organizarnos un poquito. Terminaron las dos grandes pruebas que teníamos hoy. La primera, que ya lo sabían ustedes, el reconocimiento de los huesos, se hizo una primera selección. El día martes vienen los especialistas de Córdoba que van a hacer la pericia en serio para determinar si son huesos animales o humanos. Los que nosotros ya vimos que se separaron, aparentemente son humanos, así que el martes estaría esa comprobación respecto... Por eso se esperan a los antropólogos. Nosotros tenemos a peritos químicos, médicos y antropólogos, digamos, con no tanta especialidad, por falta de equipamiento, que son los que hoy separaron lo que parece humano, pero que sin muestra de laboratorio no podemos confirmarlo. Eso sería el martes. En cuanto a los objetos propiamente dichos, el accionar de Gloria y de Mercedes, ¿qué nos puede contar? ¿Qué pasó? Bueno, esa es la segunda parte de la cuestión, porque la primera les comuniqué hoy. La segunda parte fue el reconocimiento de los elementos que se han secuestrado en el barrio Marenciano Sena, que se habían recolectado por segunda oportunidad en este rastrillaje en la zona del río y que dio cuenta, sí, de la aparición de lo que parecería ser el dije. Bueno, lo cierto es que no todos, pero casi todos los elementos fueron reconocidos. Los que se vieron en la fotografía... A ver, es un detalle muy largo porque son varias cosas a las que le fueron dotando, pero en principio lo más importante, que eran los anillos y el dije, fueron reconocidos, la valija fue reconocida y hay otro... ¿En el río Tragadero? Así es. Sí, los que ustedes saben, los que se publicaron en todos lados. ¿Que también se encontraron? Se identificaron blister como que podrían ser de Cecilia, obviamente en el entorno, claramente son de ella, porque ella tenía problemas de gastritis y de acidez. Entonces, digamos, esto se confirmaría, pero insisto, darle el detalle de 20 elementos distintos, lo importante es que dio positivo, esto es fundamental. Había restos... ¿Cómo estaba la familia, doctor? Bueno, hay... No, por eso le digo, no le puedo enumerar las 20. No les puedo enunciar y aclarar uno por uno, pero en principio les insisto. Lo más importante eran los anillos, reitero, el dije, hay medicación que podría ser de ella. Imaginen y entiendan que esto también fue incinerado, con lo cual no todo está entero. A eso sumarle que hay dos trozos de ropa que claramente eran de Cecilia y que obviamente no son buzos, son pedazos de tela. La cuestión es que en esa situación sí se quebraron ambas mujeres. Y obviamente, luego esperar a que se haga el acta, que se termine de firmar y demás, por recomendación también de su seguridad y nuestra, las mandamos a que descansen. Esta tarde vamos a armar una conferencia de prensa con Gloria y ahí vamos a explicar en detalle. ¿A qué hora, doctor? ¿Y en dónde? Estimamos que luego de las 16 va a ser frente a la Fiscalía, cosa que todos ustedes puedan participar. De los elementos que había para reconocer, están todos ya reconocidos, por sí o por no. La llave sí se reconoció y, bueno, en principio vamos a tener que cotejar con el lugar que ellos dijeron que pertenece, claro, la puerta que abriría esto. Pero bueno, es una cuestión menor porque, insisto, ya tenemos los anillos, tenemos el dije, tenemos la ropa o estos restos. Sí, lo que pasa es que eso no lo podemos peritar, pero al reconocer la ropa ya está. Eso, el trabajo. ¿Cuáles son los resultados de los huesos, de los restos óseos? Les dije hoy hace un momento, el día martes vienen los especialistas de Córdoba, así que depende de los tiempos de ellos y los equipos de ellos. ¿Qué tiempo puede ser? Depende de ellos, yo no puedo aventurar alguna... En cuanto a los huesos, se habla de una parte de un pie, ¿puede ser? Es una versión que incluso la Fiscalía se entera, porque fue publicado en un medio de comunicación. Claro. Obviamente nos pidieron la reserva a todos. A ver, entendamos que, por ejemplo, hay varios huesos que en principio uno puede tomar como humano y resulta que son de animales de distinta índole. Entonces, aventurar esto sería muy irresponsable de mi parte. La identificación de hoy era algo muy doloroso para toda la familia. ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo los vio? Bueno, Ángela, inmutable, pero porque es su forma de ser.
la abuela y Gloria, ambas, insisto, cuando vieron la ropa, se cayeron, o sea, no caerse de golpearse, sino de... Claro, sí. Se quebraron, la sostuvimos y la sentamos, sí, lloraron, que es lo que tiene que pasar, digamos, es normal, se nos pierde alguien a nosotros y aparece una ropa, y claramente que vamos a estar dolidos. Por eso es que las mandamos a descansar, imagínense el shock al que fueron expuestas. Por eso yo también me hago cargo, respetando el trabajo de ustedes y agradeciéndoles la cobertura, para tratar de dar más datos y el compromiso de armar para esta tarde. Creemos que para las 6 de la tarde, como les digo, va a ser la conferencia de prensa, de todos modos. ¿Cuál es importante, doctor, ya estos reconocimientos para la investigación? Y para nosotros es fundamental, porque no se olviden, y esto lo hablamos varias veces, el dije fue encontrado junto con los huesos, que fueron reconocidos hoy a la mañana, lo cual nos da mucha fuerza como para esperar de que el resultado del martes sea positivo y que, bueno, podamos coronar esta investigación. ¿Es así? ¿El martes? No, reitero, el martes vienen los cordobeses y ahí vamos a ver, según su agenda, sus tiempos, si va a haber prueba y contraprueba, si la contraprueba la van a hacer en Córdoba. Entendamos que hay equipos que tienen que estar calibrados y no todos se pueden trasladar por dimensiones, obviamente, y porque pertenecen a un laboratorio ajeno. Así que vamos a ir a ver eso. Dentro de los objetos que se exhibieron, ¿de pronto hubo algún objeto que la investigación, por tratarse de cuestiones y objetos personales, desconocía y ellas pudieron reconocer? No, ¿pudieron aportar información? Lo que hicieron los peritos forenses fue recolectar lo que ellos encontraron en un lugar y decir, esto puede ser de interés para la causa porque está dentro del mismo grupo de objetos. Eso fue exhibido y obviamente hay cosas que están tan derretidas que es imposible saber de qué se trata. Por ejemplo, hay un frasco que no sabemos si puede ser de perfume o de alguna otra cuestión. Hay, insisto, trozos de tela que imposible de identificar. Así que bueno, pasa por ahí. Doctor, ¿estamos ante el giro más esperado de la investigación o el giro más importante? Sí. Quería confirmar, ¿qué es lo que se pudo identificar como las pertenencias de Cecilia? Bueno, lo que les decía recién, se identificaron los objetos que eran de público conocimiento, eso no... anillo, llave, blisters, bueno, el dije, sobre todo el dije, y dos pedazos de ropa quemada que ellas identificaron como pertenecientes a la ropa de Cecilia, con lo cual entendemos que ya está cerrado esto. Un momento muy difícil para tanto Gloria como la abuela. ¿Cómo fue ese momento? Bueno, al ver la ropa quemada es cuando se quiebran y obviamente quedan luego en ese estado de shock. Por una cuestión de cuidado hacia las dos, no olvidemos que la abuela tiene 82 años, que obviamente Gloria viene enfrentando toda esta situación, nosotros agarramos y le planteamos la necesidad de que se retiren junto con la custodia y bueno, el compromiso mío de respetando el trabajo de ustedes, informar sobre esto. Otro de los procedimientos es el reconocimiento de los huesos que fueron hallados en el río Tragadero, parte de ellos se estima que son humanos. Sí, en una primera clasificación, insisto, hay algunos que son presumiblemente humanos y son los que van a ser peritados el día martes. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Doctor, ¿estamos ante el giro más importante de la investigación este? Sí, en realidad es el avance más importante, porque en realidad aquí tenemos blanco, digamos, sobre negro, se confirman los datos, se confirman las sospechas, se confirman muchos datos que habían aportado ustedes también desde su colaboración. Y esto permite augurar que si el martes sale todo bien, tendríamos casi resuelta la causa. Gracias, doctor. Gracias. Muy bien, compañeros, así pasaba la palabra del doctor Juan Arreguín, abogado querellante justamente de aquí de la causa y abogado querellante de la familia de Cecilia después de estar reconociendo estos objetos. Sí. Es un día realmente muy, pero muy importante para esta causa, Joana, y es uno de los giros, a ver, no sé si giros, uno de los avances, como bien decía el doctor Arreguín, uno de los avances más importantes en esta causa. Se han reconocido, Joana y José, los objetos de Cecilia y están confirmando que han reconocido restos humanos al lado de donde se encontró el crucifijo de Cecilia. Así que es un avance, les digo, fundamental el de hoy, compañeros. Sin duda que así es y bueno, habrá que aguardar, ¿no? Sabemos que esto es un proceso largo, bien explicaba el doctor Arreguín. Más allá de este dije, de este crucifijo, estamos hablando de otras pertenencias y estamos hablando de estos restos que finalmente serían óseos humanos. A partir de esto, esperar la confirmación de los peritos que sabemos van a llegar el martes recién a la provincia de Chaco y a partir de allí procederán al estudio en específico. ¿Es así, Marco?
Sí, exactamente, bien. Compañeros, es así. Bueno, decíamos, es uno de los avances más importantes, así que, bueno, esperaremos. Hay una conferencia de prensa que recién estaba justamente allí comentando el doctor Arregín, que se va a hacer en la puerta de la Fiscalía, allí por Avenida 9 de Julio al 250, para la tarde aproximadamente, de la capital chaqueña. Una conferencia de prensa seguramente anunciando, ¿no?, estos avances que ha tenido esta investigación, avances realmente muy, pero muy importantes, decíamos, y bueno, vamos a estar atentos justamente a las novedades, y por supuesto, a partir del día martes comenzarán a llegar el equipo de antropólogas desde la provincia de Córdoba, el Poder Judicial de Córdoba, para poder peritar con exactitud estos restos óseos que se han encontrado, pero como bien dijo el doctor Arregín, ha anticipado ya que al menos uno de esos restos óseos pertenecerían a restos humanos. Así que decíamos y reiteramos, un avance sumamente importante, tal vez el avance más importante de todos estos días de investigación y de estas al menos dos semanas y media que venimos cubriendo este caso. Bien, Marco, te agradecemos muchísimo este contacto y bueno, a la tarde entonces seguramente estaríamos cubriendo todas las instancias de esta conferencia de prensa. Muy amable. Gracias, Joana y compañeros, y seguramente vamos a estar cubriendo toda esa información. Bien, así será seguramente a partir de esta tarde. En principio se dijo 16, después dijo 18 horas el doctor Arregín. Todavía no está confirmado el horario de la conferencia de prensa, donde seguramente van a participar, ¿no? Decía y la mamá de Cecilia, Gloria Romero, que hoy se quebró, la veíamos tan entera, tan fuerte, ¿no? Pero a partir de tener al alcance de sus ojos, ¿no?, estos elementos que habrían pertenecido a su hija, que estaban completamente incinerados, el dije que colgaba de su pecho y otros elementos, la alianza, otra billutería, medicamento que consumía y demás, realmente seguramente, y es entendible, ¿no?, la situación de quiebre emocional a partir de esta fortaleza que venía teniendo en reclamar justicia, hoy ya encontrarse con estas pruebas que dan cuenta, ¿no?, de este desenlace fatal del que se viene hablando, pero que no había pruebas, y a partir de hoy y a partir de esta confirmación sabemos es un importante avance para la investigación, pero también la confirmación para una mamá, para una familia que ha perdido una hija. La pausa brevísima y ya regresamos.